Vengo trayendo noticias sobre Minecraft Pokémon Edition. Y bueno, chicos, antes de todo les quiero comentar de que estoy en un fucking calorón, maldita sea. Hace mucho calor ahorita donde grabo, básicamente. Y pues no quiero prender el ventilador para que no se escuche ruido y que esto quede bien. Así que dale like por este esfuerzo que estoy haciendo. Me estoy muriendo de calor. Y pues básicamente les quiero comentar, chicos, de que han salido noticias nuevas o básicamente teorías nuevas de Minecraft Pocket Edition. Espero que les guste. Porque Tomás Ochechi nos dijo de que sí iba a salir la 0.17 próximamente. O sea, incluso dijo que iba a salir primero que la 0.16 para iOS. O sea, ya saben que iOS dura un tiempo en salir la 0.16 porque la testean mucho más aquí en Android, salen bugs y cosas así. Y pues básicamente dijo que iba a salir muy próxima y que todos estamos esperando esto. Y pues básicamente, chicos, Tomás Ochechi es muy troll. La verdad es de que siempre nos sale con una troleada y todo eso, pero esperemos que sí salga. Incluso yo estoy bastante ansioso porque él es troll, pero con las fechas. Con eso siempre habla directo y básicamente no anda chisteando con esto. Y pues básicamente les... Pues chicos, ustedes ya saben de que Minecraft Pocket Edition está dividido en dos juegos. Una es Minecraft P, otra Education Edition. Minecraft P también existe para diferentes plataformas: Android, Windows, que básicamente es la versión de Windows 10, y para iOS. Básicamente hay dos Minecraft. Ya saben que primero se actualiza lo que diciendo el Minecraft P y después el Minecraft Education Edition. Y pues el día de hoy, chicos, se ha lanzado lo que dice una actualización de Minecraft Pocket Edition. Y pues a los desarrolladores se les pasó algo en Minecraft P que dejaron el básicamente un aldeano configurable para Minecraft Editor. Y pues la verdad es que estaba bastante loco. Nosotros decíamos, what the fuck, un nuevo aldeano y todo eso, pero realmente era de que los desarrolladores se les pasó. Y pues en sí es Minecraft P, o sea, ellos solamente modificaron las... Todo esto lleva, chicos, a que el día de hoy se actualizó Education Edition, está pues básicamente modificación de Minecraft P, chicos, que básicamente ya saben de que es para educar a los niños y todas esas cosas. La verdad es de que está súper genial. Y pues como les digo, el día de hoy se lanzó una actualización. La verdad es de que estamos esperando y seguramente después de esta actualización lancen otra actualización y esta sea de Minecraft Pocket Edition. Todos estamos esperando eso y básicamente todos están súper hypeados por esto. Y pues ustedes díganme qué piensan. La verdad es de que yo pienso de que ya los desarrolladores van a lanzar próximamente, debido a que pues ya se pasan a la otra plataforma y lanzan la actualización esta, que básicamente ya no los había prometido, chicos. Como les digo, aquí están los tweets de Tomás Ochechi donde nos dijo que ya iba a salir la próxima actualización. Y pues como les digo, en pocas palabras, yo digo de que se nos viene la nueva actualización. ¿Ustedes qué piensan que pueda traer? Coméntenmelo acá en los comentarios. Y pues chicos, como les digo, estoy en un calorón, espero que dejen su like. La verdad es de que yo trato de hacer que los videos salgan bien, de que no tengan ese ruidito de fondo de un ventilador y cosas así, para que pues ustedes no tengan una mala calidad y cositas así. Pero realmente estoy sudando, maldito sea. Y pues chicos, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like. Cada like me va a quitar el calor. Ay, que dice, no, en serio, realmente dejen su like, chicos, para traer más noticias. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas las próximas noticias de Minecraft Pocket Edition, al igual que un montón de contenido sobre Minecraft. Y así que por nada, chicos, yo me despido, cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que C2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.